Guerrero. Y bueno, hoy en esta fecha, en el programa de La Voz del Obrero, precisamente transmitiendo en vivo desde Radio Iguala para Taxco, Buenavista de Cuellar e Iguala, platicando con el líder máximo de la CTM. Señor, hoy un evento muy importante, los obreros desfilando, los obreros manifestándose en esta fecha tan importante. ¿Qué puede decir el dirigente de la CTM en Guerrero? Más que nada mostramos la unidad, el trabajo, la solidaridad y el compromiso que tenemos para enfrentar el compromiso que tenemos con los trabajadores, de ponernos a trabajar. Es un día mucho más importante para nuestros compañeros. Creo que las orquestas heroicas de Cananea y de Río Blanco no podemos dejar de reunirnos. Todo esto es producto de que tengamos hoy una legislación laboral. No quisiéramos muy avanzada en cuanto a prestaciones sociales. Para nosotros esto es mucho muy importante, que como hace un año verse manchado este desfile con otra serie de manifestaciones que no van a dar con nosotros, y la expresión que se hace de que salimos corriendo de ninguna manera, nosotros somos respetuosos de las demás organizaciones. Simple y sencillamente lo que hicimos, que no somos autoridades para poder resolver problemas a la universidad, ni mucho menos a los maestros. Esto ya se quedaría en las autoridades, en la autoridad que podríamos seguir haciendo ahí, más que encabezar las demandas de nuestros compañeros, que sabemos a dónde y cómo encauzarlas, y todo con una responsabilidad y procurando que Guerrero logre la paz que se requiere, la tranquilidad y el progreso. Finalmente, señores, estamos a unos días de la elección en Guerrero para elegir al gobernador del estado, y la CTM va con sus candidatos a diputados, a algunos otros cargos en todo el estado también, aquí en la capital. Así es, estamos con nuestro partido, vamos a seleccionar. Hoy sabemos que tenemos una gran responsabilidad de rescatar Guerrero, de gobiernos que no han respondido a la confianza que el pueblo les brindó.